Pasamos entonces a lo que es la correspondencia despachada. En Obranos 86, a la Dirección de Administración y Finanzas sobre respuesta a Segunda Compañía de Bomberos y otros. Administración. En Obranos 85, a la Dirección de Desarrollo Comunitario sobre el informe de desempeño del programa SNAC. El membrano 83 de la Dirección de Salud solicita caja de recaudación en farmacia municipal. El membrano 82, asesoría jurídica de organizaciones comunitarias, remite carta de agrupación social La Cruz como dato. El membrano 81 a la Dirección de Obras, reparación de veredas, Díaz Besán y otros. Certificado 103, modificaciones proyecto FRIL, pavimento básico San Alfonso y calle Lorrera. Certificado 102, postulación a pequeñas localidades a Palta. Certificado número 11, postulación a pequeñas localidades, sector de Quinahue. Certificado número 100, modificaciones presupuestarias de educación, la número 7. Certificado 99, modificaciones presupuestarias de gestión, la número 43. Certificado 98, modificaciones presupuestarias de gestión, la número 42. Certificado número 97, modificaciones presupuestarias de gestión, la número 41. Certificado 96, modificación proyecto subvención Junta de Vecinos Don Bosco. A la correspondencia recibida. El memorándum 182 de Farmacia Municipal sobre nuevo derecho. Carta de la Junta de Vecinos El Peral solicita reparación de caminos. Carta del señor Ronnie Menezes, observación a PADEM. Carta de IRFE, invitación a reuniones, estacionamiento y otros espacios. Carta de la señora María Patricia Faría sobre programa SNAC y carta del señor Marco Lepe sobre construcción de áreas verdes. ¿Pasamos a análisis de la correspondencia? El memorando 182 de farmacia, los señores concejales tienen en su poder el memorando 182. Señor presidente. Apruebo. Señor Moreno. Apruebo. Señora Rosana. Apruebo. Señor Piña. Apruebo. Señora Ana. Apruebo. Señor Zúñiga. Apruebo. Gracias. Aprovecho la excusa, señor presidente, de la concejal señora Luz Parraqué por problema de salud. Carta de la Junta de Vecinos El Peral solicita reparación de caminos. Obra, departamento. Carta del señor Ronnie Menezes sobre observación al PADEM. Departamento de Educación. Carta de invitación. Carta de la señora María Patricia Faría sobre el programa SNAC. ¿Programa? Sí. Y el administrador también. Y carta del señor Marco Lepe sobre construcción de áreas verdes. Departamento de Obra. Y Medio Ambiente. Sí. Eso sería, señor presidente. Pasamos a los puntos de la tabla, modificación presupuestaria y gestión. Pasamos por comisión, sometamos a votación. Sí, modificaciones presupuestarias de gestión, la número 45. ¿Se lo puedo explicar?
El tema, señor concejal, entendiendo de que es una actividad nacional que hace el Ministerio del Interior conjunto con la MUCH y distintas otras instituciones, se hace una en regiones, una por región. Este tiene como único objetivo es potenciar el emprendimiento local y poder conectar los emprendimientos a través de páginas web, redes sociales y otras bases de promoción que puedan tener. Viene financiada en gran parte, la feria en sí viene financiada por el Ministerio del Interior y la MUCH. Y lo que nosotros hicimos fue tomar, como hacerla como, en vez que fuera en Rancagua, fuera en Santa Cruz. Entonces, hoy día aquí lo que significa que es una feria importante que congrega no solamente a emprendedores de la comuna, sino que toda la región. Somos referentes dentro de lo que es la región y tienen emprendimiento. Y lo que estamos pidiendo son recursos básicos como para poder potenciar la feria y dar mayor seguridad especialmente al transcurso de esta durante estos días que se va a hacer. Esto también va a ir en ayuda también, sin duda, de los emprendedores locales que son parte de la feria y donde pudiéramos empezar a dar respuestas con respecto a qué tan preparados estamos para empezar a realizar actividades de convocatoria masiva, que ya la hemos hecho en lo que significa en algunas actividades. Han dado todo bien, por eso se les pide esta aprobación de modificación presupuestaria, entendiendo que la información que yo le estoy entregando es la información que maneja el municipio. Y si tiene alguna duda, yo se las puedo responder de inmediato. Alcalde, lo que pasa es que uno tiene la mejor disposición de venir a las 8:30 aquí a hacer comisiones o a la hora que por lo menos a mí me las solicitan. Pero también creo yo que por parte de los funcionarios municipales también tienen que, bueno, la administración, la persona que pide que uno venga a hacer esta reunión, les pide a los funcionarios que nos entreguen la documentación antes, para nosotros también analizarla y hacer las consultas pertinentes. Porque entonces significa que venir nosotros a hacer una modificación presupuestaria sin tener los mayores antecedentes tampoco es lo más óptimo. Porque al final de cuentas somos nosotros los que aprobamos y en caso de que nos pasen, tengamos cualquier dificultad sanitaria, somos nosotros también los que vamos a estar ahí para que todo el mundo diga que no tomamos las cosas con responsabilidad. Así que yo creo que aquí las responsabilidades son compartidas, así que yo, si cada cual ve cómo vota, pero me refiero yo en las próximas, prefiero que me manden la documentación en lo que corresponde a finanzas, con un respaldo como corresponde. Eso, gracias. Yo me sumo a la preocupación que manifiesta la concejala Cardot. Creo que es necesario que pase por una convención para poder analizarla. Y está la voluntad siempre de hacer un consejo extraordinario, como este es el último ordinario, si es de apuro para la administración. Presidente, si bien esto es una buena iniciativa, que lo tengamos acá, la preocupación pasa, y es una preocupación. Yo hice cuando se expuso esto, que era de verdad algo bueno para acá, porque hacer esto. Pero la verdad que nos preocupa, y nos hemos conversado aquí, después de esto hemos conversado el tema sanitario, porque hemos visto absolutamente que hemos tenido un avance respecto a todo esto. ¿Entiendes? A nosotros, ¿quién nos puede asegurar que esto no vaya a haber? Hemos visto como, por ejemplo, la comuna de Paredones volvió a fase 3. Y yo sé por la cantidad de gente y los aforos. Ese es un tema que, nada más que, esa es nuestra preocupación respecto a este tema. Y pedimos que eso nos dé un poquito de tiempo para poder analizar respecto a este tema, porque lo esencial es el tema sanitario por el gran flujo de gente que esto puede traer. Y eso es nuestra preocupación. No es una cosa que no vaya a hacer que estemos en contra de esto, al revés. Nosotros creemos que es importante que se realice esta feria acá, porque va a permitir, en cierto modo, activar económicamente a la comuna respecto a todo lo que sabemos que está incluido Prodesal y todo esto, emprendedores, para que. Así que pedimos en eso pedimos un poquito de tolerancia para poder analizar a través de una comisión esto último que estamos planteando. Pasamos a comisión. Aquí, por ejemplo, en el informe que nos acaban de entregar, aquí tenemos, por ejemplo, el detalle de la actividad y el horario, los beneficios, la contratación de la productora y otros,
y en ninguna parte, por ejemplo, tenemos aquí bien diseñado el protocolo sanitario, que es lo único que pedimos, nada más. Porque Anita, aquí, por ejemplo, es que el protocolo sanitario nosotros lo analizamos con el equipo COVID en su minuto, de acuerdo a la contingencia que hay. Ustedes creen que yo soy la persona más interesada en que el protocolo se cumpla. Eso. Y nosotros estamos garantizando, eso lo puedo garantizar yo. Porque todas las normas que hemos hecho nosotros, hemos sido hoy día un ejemplo, si se puede decir, a nivel nacional, en todo lo que tiene que ver con protocolo y todo lo que tiene que ver con el COVID. Trazabilidad, todo lo que tiene que ver con el testeo, los índices, el control de la pandemia. O sea, estamos llevando a un extremo. Yo solamente pido la opinión de la votación presupuestaria. La parte COVID, eso nosotros lo vamos a resolver nosotros y tenemos todas las condiciones para hacerlo. Es una actividad que se debería haber hecho en Rancagua y se hizo mucho esfuerzo para traerla para acá. Esto no habla del volumen de gente, habla del volumen de emprendedores que se van a poder mostrar, porque en el fondo es digitalizar o complementar a toda la actividad productiva. Entonces no es una feria como la Vendimia que vamos a convocar masividad de gente, sino que solamente va a tener actividades que vayan en torno a la feria. Yo estuve en Arica y no hubo ningún problema, no es una convocatoria masiva. Los protocolos, las productoras, ellos tienen normas que cumplir también, están reguladas por el Ministerio del Interior, por lo cual es lo que yo les puedo comentar. Entonces, si estoy dando respuesta en el Consejo, no sé si se hace la comisión, porque en el fondo... Bueno, si usted dice que quiere solamente la modificación presupuestaria, la votación de la modificación presupuestaria, y ahí nosotros cada cual vota. Yo eso si le digo, no, o sea, soy respetuoso de la comisión, no tengo ningún problema. No, lo que pasa es que si no nos dan los tiempos y usted dice que ustedes son responsables directos, bueno, yo voto por la modificación presupuestaria, pero no me hago responsable después si tenemos una multa sanitaria. Eso quiero que quede reflejado en mi votación, por lo menos. Es que no es que me interese. No, me refiero porque lo que yo quiero dejar claro es que se está haciendo unas aprehensiones sobre COVID, siendo que nosotros somos los más interesados en mantener la trazabilidad y mantener la seguridad COVID. Pero por un lado, lo que más nos interesa es para no llegar a última hora con los procesos administrativos, que ustedes mismos son los que nos piden. Entiendo que a lo mejor por urgencia nosotros hemos ido avanzando, porque esta feria partió de una cosa muy simple a tomar una relevancia más de carácter nacional. Entonces, en ese sentido, es que hemos estado ampliando lo que significa todo el tema presupuestario. Esta feria viene financiada prácticamente por el programa. Toda la feria como tal viene financiada, pero aquí lo que hicimos nosotros es incorporar a los emprendedores locales. Por ejemplo, toda la feria que está hoy día, la idea es mantenerla a través de exposiciones, potenciarla, y también ordenar un poquito el lo que va a ser la feria, lo que está, para poder dar una buena imagen hacia las visitas que nos van a llegar de distintas partes de la región, y bueno, van a llegar autoridades de todo el país también para ver este tema. Yo sé que esto es una emergencia, es beneficio, pero nosotros, como decía la concejala Anita, nosotros no tenemos ningún problema. Bueno, yo me hago cargo de mis actos. Nosotros la votamos, yo no tengo ningún problema en votarla, pero que para otra huerta, yo sé que esto llegó ahora y yo sé que los aforos siempre están como usted dice. Nosotros votamos la parte y usted se encarga de los aforos. Yo sé que siempre los aforos están. Sí, es que en el fondo va a ser lo mismo que está pasando hoy día en el centro, porque en el fondo la misma gente, lo único que va a tener una mayor ampliación para recorrer, lo que van a llegar van a ser emprendedores. Y si bien hay un escenario, va a ser un poco como amenizar ciertas actividades sobre el emprendimiento cultural, que en el fondo eso es lo que se está pidiendo también generar ahí. Pasemos a la comisión, yo estoy respondiendo cosas en consejos, por eso estoy preguntando hace rato si mejor pasemos a la comisión, por respeto a la comisión, y no entregar la información. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es punto. La verdad que... Pasa a comisión. Sí. ¿Apruebo? Señor Moreno. Apruebo. Señora Rosana. Sí.
según lo analizado en comisión, apruebo. Señora Piña. Apruebo. Señora Ana. Sí, lo analizamos ahora en comisión, así que apruebo. Señora Zúñiga. Según lo analizado en comisión, apruebo. Apruebo. Señor Moreno. Apruebo. Señora Rosana. Según lo evaluado en comisión, apruebo. Señor Piña. Apruebo. Señora Ana. Sí, antes de votar también quiero porque que sepa también los telespectadores o televidentes a través de la red de, que este, que se sepa que esto es para el este aumento de ingresos y esto que estamos viendo aquí es por la construcción del de un polideportivo, que esto va a estar estacionado allá en Paniahue. Son las cuentas que los dineros están y van a ingresar a estas cuentas para poder llamar a los procesos de licitación de este centro deportivo, que es una gran noticia para la comuna. Por eso es importante que la gente lo sepa, por la cantidad de dinero que involucra esto. Es una buena noticia para los deportistas, para la comuna de Santa Cruz, que ojalá muy pronto empiece ya el tema de la licitación. Después de la licitación, sabemos, hicimos la consulta, son 90 días, bueno, que demora, para poder llegar a los procesos, esperando que no se caiga esa licitación para no llamar a una nueva, para que podamos tener pronto un polideportivo aquí en la comuna de Santa Cruz. Eso es una buena noticia. Y por lo tanto, apruebo. No, esto está licitado por el ministerio ya. Esto son los traspasos de fondos que se hacen al municipio, sí, como un plan. Se hace, eso está ya, tengo entendido, me llamó el Seremi de Deporte el día viernes, y había adjudicación de empresas, así que ya se está coordinando la entrega de terreno ya en los próximos días y se les va a mantener informados sobre esa inversión. Es una inversión muy grande, es uno de los polideportivos más grandes que se tiene en el país y va a quedar tener base ahí en el Parque Colchagua, ubicado en el sector de Paniagua. Pasamos a la modificación presupuestaria de gestión, también la número 48, con disminución de gasto por 1.500.000 y un aumento de gasto por igual valor. Señor presidente. Apruebo. Señor Moreno. Apruebo. Señora Rosana. Según la Comisión de Finanzas, apruebo. Señor Piña. Apruebo. Señora Ana. Apruebo. Señor Zúñiga. Entendiendo que estas licitaciones para aumentar el presupuesto en ayuda social, apruebo. Gracias. Pasamos a los puntos varios. Don Brian. Gracias, presidente. Muy buenos días a ustedes, a los funcionarios municipales, a los colegas concejales y a quienes nos ven también por la señal de HDN. En primer lugar, señor presidente, quiero partir felicitando a algunos entes del municipio. En primer lugar, y me hago parte de los agradecimientos y varias felicitaciones que me han hecho llegar personas que concurren a nuestra municipalidad por el buen trato y la cordialidad con la cual se les atiende en la entrada. Ya, en este caso, las felicitaciones a los funcionarios municipales, a Cristian, a Juan Carlos y a los guardias de nuestro municipio. En segundo lugar, quiero felicitar al Departamento de Educación por la ceremonia de homenaje y reconocimiento a los profesores y asistentes de la educación el pasado jueves en la Escuela Luisa Garzún Peña. En tercer lugar, felicitar también al Departamento de Salud por las actividades que está realizando, ya que hoy en específico
es el día de la lucha contra el cáncer de mama. En cuarto lugar, señor presidente, solicito el arreglo de poste en Camino Viejo de la Alajuela, donde un camión enviado con anterioridad por el municipio cortó el tirante y hoy se sostiene en una vivienda, lo cual está produciendo con regularidad falla eléctrica y además peligro para los habitantes de esta vivienda. En quinto lugar, señor presidente, solicito nuevamente y por tercera vez el arreglo del callejón Los Materos de la Patagua. En sexto lugar, presidente, me hago parte y apoyo el requerimiento de los vecinos de La Alajuela, La Zona, Los Maitenes y El Peral sobre el reparo de eventos en las calles de dichos sectores, solicitado por la presidenta de la Junta de Vecinos del Peral, Anita Villa, quien además nos hizo llegar una carta al Consejo Municipal y a usted, presidente. En séptimo lugar, me hago parte también de la solicitud de los comerciantes del Sindicato de Trabajadores Independientes Comerciantes Agroindustriales en la Vía Pública de Santa Cruz, más conocido como los Carros Naranjos, ya quienes solicitan una fiscalización también sobre el tema del comercio ambulante de calle Claudio Cancino y aledañas, ya de conocimiento público. La gran cantidad de comercio ambulante que día a día se está instalando en estas calles y que además ha ido en directo desmedro de ellos quienes pagan sus patentes, etcétera. Y también de la Feria Libre de Santa Cruz, ya quienes además visitando la feria me manifestaron estar muy contentos por el cambio el día domingo a su sector habitual de antes de la pandemia. Pero han solicitado en reiteradas ocasiones que aquí haya una fiscalización también acompañado de lo anterior. Y en último lugar, presidente, quiero que quede en acta la solicitud de comisiones de salud y de tránsito para el próximo martes 26 de octubre. Los temas a tratar los veré posteriormente con el secretario municipal, pero que quede en acta para que estas comisiones no se echen para atrás, que fue lo que pasó anteriormente con la Comisión de Salud. Eso, presidente. Muchas gracias. Me aconseja responderle el tema de los caminos, de los eventos. Ya se le informó el Consejo pasado, el proceso de licitación de los materiales. Teniéndolo, vamos a partir con la reparación. El tema del poste de la luz del sector de la zona está informado tanto a la CG, al Departamento de Obras, y del umbrado, con el fin de que tomen las medidas, están coordinándose los trabajos para poder resolver el tema. La Feria Libre, tuvimos una reunión ayer con los feriantes, ha sido un trabajo muy de la mano que hemos tenido con su presidenta, la señora Blanquita, con su directiva, en donde se dieron a conocer todas las mejoras que se requieren y cómo se ha ido comportando la feria en estos días, y cómo son el comportamiento de los feriantes también, especialmente los no asociados, sino que están compromisos sociales, que estamos controlando de acuerdo al comportamiento. Vamos a ir regulando la renovación de los permisos, la caducación de estos si hubieran mal comportamiento y no acaten las órdenes del sindicato. Con respecto al comercio ambulante, ya se conversó con el encargado de seguridad, se está pidiendo una reunión con la PDI, con Carabineros, para poder tomar medidas de orden ya netamente de carácter regulatorio, porque no está autorizado el comercio ambulante de Santa Cruz. Hubieron una riña el día sábado, incluso creo que entre uno de ellos. Así que vamos a partir la fiscalización muy, muy, muy directa a poder erradicar definitivamente el comercio ambulante de la Comuna de Santa Cruz y que cumpla la norma. Además, que todas las personas que están llegando, en su mayoría no son de la comuna, son personas que hacen muchas veces presiones de distintos motivos a los mismos locatarios. Así que vamos a tomar medidas extremas en ese sentido, así que esperamos la comprensión y el apoyo también del Consejo cuando éstas se ejecuten, porque después también empiezan por fuera a reunirse con ustedes y eso nos puede traer complicaciones. Entonces, para que estemos todos en la misma línea, aquí las reglas se cumplen, la ordenanza se debe cumplir y se deben tomar las medidas por el beneficio y el orden de todo el comercio de Santa Cruz. Gracias, presidente. Concejal Rosana González. Buenos días, colegas concejales, funcionarios, todos.
a quienes nos están viendo en directo. Voy a partir mis puntos varios, acusando recibo de la carta de la señora María Patricia Faría Farías, quien está solicitando un informe relativo a la desvinculación de un funcionario del programa SNAC. Me sumo a la preocupación porque no es la única usuaria que ha hecho mención de la desvinculación de este profesional. Quisiera un informe, entiendo que ya se fue un memo, nos acaban de informar, pero un informe del motivo por el cual este funcionario, el que aparentemente ha entregado un servicio de excelencia, ha sido desvinculado del programa. También quiero acusar recibo de la solicitud del Sindicato de Trabajadores Independientes Comerciantes y Agroindustriales en la Vía Pública de Santa Cruz, como la solicitud también de don Marcos Lepe y la solicitud del IRFE, donde nos están convocando a una reunión. En mi segundo punto vario, presidente, quiero hacer mención de la compleja situación que viven los vecinos de Quinahue, El Boldal. Ahí en el cruce puntualmente que va El Boldal es realmente peligroso. Hay múltiples accidentes y la verdad es que no hay medidas que puedan venir a mitigar el gran tráfico que hay. Ha estado el Seremi de Transporte, ha estado el director provincial de Vialidad. Entiendo que el municipio también está en antecedentes. Quisiera poner en conocimiento a la administración de y saber cuáles son las estrategias para poder evitar los accidentes que están ocurriendo por la gran cantidad de vehículos y además la velocidad que toman ahí. Es el cruce de Quinahue, El Boldal. También relativo al mismo tema, quisiera sumarme a la preocupación del presidente de la Junta de Vecinos de Las Viñas, quien ha ingresado un oficio por oficina de parte solicitando la posibilidad de evaluar e instalar resaltos en ciertos pasajes de su población, ya que también ocurre lo que hemos conversado. Se están poniendo resaltos en otros sectores de la comuna y lamentablemente las carreras se cambian de ubicación y es lo que está ocurriendo en este momento en algunos pasajes de la Viña. Presidente, el jueves pasado tuvimos un consejo extraordinario, ¿ya?, el cual tuvo un carácter de secreto por el tenor que tenía la votación. Y solicitamos, como consejo, se pudiera publicar el motivo de la sesión extraordinaria, ¿ya?, sin contar los argumentos por las razones que nos explicaron. Pero a la fecha no hay nada en transparencia y no hay nada tampoco en la página de la municipalidad. O sea, la sesión del Consejo Extraordinario, si bien es privada, está invisible. Entonces, no sé si tiene validez, qué es lo que pasa administrativamente para que lo puedan evaluar, porque nosotros pedimos que se visibilizara el tema que se estaba tratando y la votación. También quiero hacer llegar mis felicitaciones al equipo EVLI por el proyecto adjudicado a través del Fondo FONAPI, que es promoción del deporte inclusivo. Presidente, también por su intermedio, solicitar fiscalizar e informar sobre cuánto ha dejado de percibir el municipio, la administración por concepto de la no fiscalización de la ordenanza de publicidad en la vía pública. Por su intermedio también, presidente, quiero solicitar nuevamente una respuesta formal para la segunda compañía de bomberos, quienes están a la espera de la información de la abogada y la gestión que estaba haciendo a través del administrador. También consultar, presidente, sobre las subvenciones pendientes de entregar. Dentro de ellas hay al menos dos juntas de vecinos que han rendido en tiempo forma y no han recibido los recursos y además ese destino de ese dinero es para mejoramiento de su planta de tratamiento. Este año ya va a terminar y aún no han recibido el documento. Saber cuál es el motivo, por qué no. Y la nómina de todos los que están pendientes. ¿Cuál junta de vecinos es esa? ¿Cuál junta de vecinos? ¿Perdón? ¿Cuál junta de vecinos? Junta de vecinos, El Boldal. Ellos obtuvieron postularon una extraordinaria
¿Tienen planta de tratamiento ellos? Ellos recibieron el de 900 mil pesos, pero falta el de la planta de tratamiento, que va en beneficio directo de la población San Jorge. Yeah. Y la patagüilla, que tampoco la ha recibido y también es para planta de tratamiento, yeah, por mencionar alguno. Presidente, en la semana pasada, antepasada, hubo un incidente acá, se cayó una jovencita que andaba acompañando a su madre y la verdad que sufrió una lesión bastante grande, que tuvo que ir al SAR e incluso con punto. Quedó con punto, quedó bastante lesionada. El tema va más allá. El municipio no tiene un prevencionista de riesgo, no sé si hay un botiquín, no sé cuál es el protocolo cuando ocurre un incidente al interior del municipio. Porque hace unos años atrás también yo lo presencié en unas actividades en conjunto con los funcionarios y una de las funcionarias salió lastimada, bueno, la llevamos a la mutual. Pero en la práctica, cuando un usuario viene al municipio y tiene algún inconveniente de ese tipo, ¿dónde recurre? La tuvieron que llevar de urgencia porque era más o menos grave. Pero para tomar en cuenta la falta del prevencionista de riesgo. Y por último, presidente, solo hacer mención al hecho que ocurrió el martes pasado, señalar que este cuerpo colegiado le solicita modere sus formas en referirse cuando tenga que hablar de algún tema en particular, sea el que sea, porque nosotros, este cuerpo colegiado, tiene respeto con usted. Solo eso, presidente. Gracias. Concejal, solamente con respecto a ese tema, yo me rijo por acción administrativa, no por la intención. Usted omitió una acción administrativa y yo se la recalqué. Nada más. No hice un juicio. Es una acción administrativa que usted tenía información del consejo anterior, de todo el proceso, y usted lo omitió y no la respondió. Eso es ocultar información. Solamente yo me referí a eso. Y se lo comenté al control y le pregunté todo el tema, cómo era el proceso, y estoy apegado a la ley, a lo que a mí me corresponde. Concejal Piña. Por esta vez paso. Gracias, concejal. Concejal Cardoche. Ya. Voy a volver a retomar mis puntos varios desde el día 13 de julio, donde solicitamos ver el tema de los vecinos del pasaje de Atacama, donde solicitan lomos de toro y señalética de máxima velocidad, a lo que se dijo que esto se iba a solucionar dentro de un plazo no mayor de un mes. No me ha llegado respuesta por escrito, pero tampoco se ha solucionado. ¿Eso? En el pasaje Atacama. ¿Dónde? Acá en la Gabriela Mistral. También solicité en esa fecha que me gustaría saber qué responsabilidad administrativa tiene el funcionario subrogante en la Oficina de Finanzas y también saber quién es el titular ahí en esa oficina. Del día 7 de septiembre solicité también que falte encargada de la carrera parvularia en el Politécnico, a lo que tampoco he tenido respuesta. También en esa fecha solicité pasaje canales en las Barrancas y las del Guindo, que están en muy malas condiciones y que en esa oportunidad incluso se tuvo que hacer una intervención en la que usted también participó, alcalde, con respecto a al ingreso de una ambulancia para traer a un enfermo. Después, desde el 18 de marzo, tengo en la Villa Arauco pasaje Antilef, también la posibilidad pidieron de hacer un cambio en el escaño, por la sencilla razón de que ahí se sienta mucha gente que entorpece también la tranquilidad de la familia que está fuera de su casa ese escaño, y dijeron que eso, a lo que se hiciera entrega, iban a ver la opción de cambiarlo, pero hasta este momento no se ha hecho nada. También me gustaría que me hicieran entrega, igual yo había conversado con unas personas del sector del Peral y me habían hecho comentario con respecto a la temática, pero por ejemplo la carta de la Junta de Vecinos del Peral, con la carta del señor Ronnie Meneses, para ver cuál es el reclamo que hace con respecto al, en este caso, en el contexto del PADEM, porque a mí no se me ha olvidado que cuando él estuvo a cargo del tema del PADEN, hicieron un PADEN de 16 millones de pesos, que la Contraloría dijo que había que devolver esos dineros, nunca se terminó en efecto esa situación. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión ahora. También ver el tema de la carta de la señora del SNAC y también con la temática del IRFE. Y a mí me gustaría
que en algunos aspectos retomáramos cómo se funcionaba el Consejo anteriormente. Anteriormente el Consejo, si bien es cierto, se leía la correspondencia recibida y la correspondencia despachada. Por la sencilla razón de que muchas veces, si bien es cierto, se nos está indicando cuáles son las cartas que nos llegan acá, muchas veces nosotros en el minuto no las solicitamos y lo ideal es que se lean las cartas porque resulta que la ciudadanía, si tenemos la posibilidad con el HDN de que toda la gente se entere de lo que pasa al interior del Consejo, una de las cosas primordiales e importantes es que la gente se entere cuáles son las cartas que llegan, por qué llegan y cada cual saca sus propias conclusiones, porque al final de cuentas lo que se ve afuera es como que nosotros llegamos aquí y solamente aprobamos y nadie sabe lo que aprobamos. Entonces, por eso que es importante que nosotros las comisiones, yo por lo menos en mis comisiones voy a pedir a don Fermín, si no es mucho, de que tenga la deferencia de voy a entregar mis comisiones para que se lea en el Consejo qué es lo que estamos aprobando, porque la gente escucha que estamos haciendo modificaciones presupuestarias, escucha que estamos hablando de un tema de subvención, pero no alcanza a visualizar ni a ver la cantidad de proyectos ni la cantidad de dedicación que hay en cada uno de los proyectos que aquí se explica. Entonces nosotros votamos, si bien es cierto, damos a conocer la cantidad y el monto, la gente no sabe la magnitud que tiene cada uno de los programas cuando hacemos modificaciones presupuestarias y con respecto a eso también lo que está pasando, no solamente en los establecimientos educacionales, no solamente en la parte salud, cuando nosotros hacemos modificaciones porque llegan otro tipo de medicamentos que es importante que la gente también se entere y así suma y sigue con cada uno de los aportes que se dan. Y lo otro que también me gustaría saber es con respecto a que todos los concejales los años anteriores han tenido su teléfono y nosotros asumimos ya en julio y hasta esta fecha no hemos tenido el mismo trato que han tenido los concejales de por año y a mí me gustaría saber por qué nosotros estamos en desmedro de algo que realmente se requiere para tener un mejor funcionamiento como concejal de la comuna. Esos son mis puntos varios, alcalde. Gracias, Pedro Zúñiga. Gracias, presidente. Buenos días a todos mis colegas, a todos los que están participando de este consejo. Bueno, yo quiero sumarme también en primer tema a lo que en un momento está planteó en su último punto la concejala Cardoz. Yo creo que es importante que cuando llega alguna carta, alguna misiva respecto de las organizaciones sociales o de algún particular se pudiera dar lectura, de verdad, porque eso aumenta la transparencia de lo que estamos realizando y de lo que de verdad los vecinos requieren saber. Aquí tengo la carta por ser de los kiosquitos de los comerciantes de los kioscos naranjos, ¿no? viene bien documentada y viene todo esto y no se leyó. ¿Y cuál es su petición? Sabemos que su preocupación es por el tema del comercio ambulante que se ha establecido en la vía pública donde no llega a verlo, ¿no? También tengo otra carta del señor Lepe acá por el tema de esto, que tampoco la gente sabe por qué llega esto. Nosotros necesitamos transparentar esto y que el público, que la ciudadanía lo sepa. También creo que pedí en otro consejo, pasando a otro punto, para ver la situación de la multicancha de San Vicente de Paul. Hay un terreno ahí que los vecinos lo están ocupando como multicancha y poder ver en qué condición está para ver poderlo postular más adelante con un proyecto para dotar a esa población ahí y poder donde sus vecinos en condiciones dignas hagan su deporte, el gran deporte. También es como he estado pendiente del tema de las plantas de agua servida, me hicieron ver los vecinos de la villa El Rosal, porque las ellos tienen que ir toda la semana a buscar la boleta de la electricidad acá. Sale ellos, por supuesto la pagan ellos, los vecinos, pero sale esa boleta a nombre de la Municipalidad de Santa Cruz. ¿En qué condición legal está esa planta ahí? Porque ellos necesitan tener una respuesta y que no la han tenido hasta el momento. ¿Por qué se da esa situación? También quiero sumarme también a algo que se pidió por aquí.
que hay que actualizar la página de transparencia. Hay varias cosas, hay muchas cosas que, lo, que gente está pidiendo a través, y la, de verdad que la página no está en condiciones de entregar esa información. Ese, estamos incurriendo en algo fundamental, que no entregar la transparencia y la información que, la, que los ciudadanos requieren a través de esta página. Y eso nos puede traer conflictos y problemas. Así que hay que acelerar eso para que no entremos en estas deficiencias que son para mí muy grandes. También quiero, dentro de todo esto, he estado reunido con organizaciones sociales que quieren, juntas de vecinos, que quieren reconstituirse. Y no sé, la pregunta que se nos dé respuesta, ¿por qué se está pidiendo a esas organizaciones que contraten un notario? O sea, le ha dado respuesta de aquí, de alguna de la oficina encargado, que contraten un notario para constituirse, entendiendo que nosotros sabemos que el municipio tiene la facultad de mandar un ministro de fe a todas esas organizaciones para reconstruirse y poder evitar ese trámite. Entonces, yo creo que en eso algo no cuadra ahí, y nosotros como municipio debemos facilitar a cualquier organización que quiera constituirse, club deportivo, junta de vecinos, cualquier, para poder facilitarle y que entre en la legalidad, porque sabemos lo que significa una personalidad jurídica. Sin personalidad jurídica, que han exento de postular a cualquier proyecto, no existe. O sea, y es fundamental la personalidad jurídica para cualquier organización social, deportiva. Y me hicieron ese reclamo alguna junta de vecinos, porque la respuesta que se le dio es que deberían constituirse contratando un notario. O sea, yo creo que es un poco absurdo. También reunido con los vecinos, debo decir, presidente, hay un tema que es relevante. Cuando nosotros tratamos de hablar de dignidad, darle dignidad a las personas, de verdad que es, el municipio tiene la primera herramienta y tiene las herramientas como hacerlo. Hay vecinos del sector de Los Boldos, el tema del agua potable, que vienen reclamando ellos, dicen que lo han planteado aquí el municipio por ser gente del sector de La Capilla ahí, pasaje Los Naranjos, y otros pasajes más que hay ahí que no lo anoté, que tienen que agua de pozo, cuando ellos han solicitado hace mucho tiempo poder conectarse a la matriz que pasa a 6 a 10 metros de ahí. O sea, inexplicable que todavía no podamos eso. Ellos dicen que están dispuestos a aportar recursos para poder la conexión, pero demasiado caro para ellos, y necesita también de la mano y del apoyo de los vecinos. Alcalde, lo decimos de buena manera para que podamos resolver de una vez por todos estos vecinos. La matriz de agua potable por ahí, no poder conectar porque no están los recursos para dotar de agua o ayudar a dotar, porque ellos hacen el esfuerzo para poder poner esto y poder aportar a esto. Así que yo quiero hacerlo, y porque también hay una promesa en el municipio que hace mucho tiempo se dijo que lo iba a hacer. Así como también quiero hacer, de nuevo insistir por el tema de poder levantar próximamente el proyecto y ejecutarlo próximamente, extender el agua, el alcantarillado de Casanova a la esquina de Los Boldos, porque hay que darle dignidad, es atroz lo que está sucediendo ahí. Quiero también, si bien hay muy buena aceptación por el tema de la feria de que se haya instalado el día domingo allá, también llegaron vecinos a unos como concejal, quizás a otros concejales puede haber sido lo mismo, la preocupación, porque muchas veces no pueden sacar sus vehículos para tomar medidas para ir mejorando la feria del día domingo ahí y poder de que se lleve de buena forma. Eso lo que me hicieron ver algunos vecinos ahí. También en Quinahue, si bien es cierto, en Villa Valenzuela el municipio cumplió con la palabra de mandar una máquina allá y se comió en los caminos, también me hicieron una pequeña petición que hubieron deficiencias respecto al camino, ¿entiende? Para poder tomar, no sé, yo no quiero decir la empresa que se contrató ahí, las máquinas que se contrataron ahí, pero me hicieron bastante ver que no quedó como ellos esperaban, ¿entiende? Siempre la gente es exigente para poder fiscalizar de repente cuando alguien de obra vaya y vea cómo se están realizando esos trabajos y que se hagan de la mejor forma posible. También quiero
Sumarme también el tema de la compañía de bomberos, de la segunda compañía de bomberos, que también hay una promesa del municipio poder solucionar pronto el tema de su sitio para donde se pueden establecer con su cuartel ahí, que es una de las cosas más sentidas que tienen, porque de verdad están muy avanzados como compañía y tienen la necesidad de... Y por último, señor presidente, quiero solidarizar con Rosana respecto al tema que tuvimos. Quiero pedir la mayor de los respetos con todo, entre todos nosotros, y sobre todo con el tema de género. A veces nosotros tenemos este carácter patriarcal, los seres humanos y sobre todo los hombres, que nos cuesta sacarnos. Y reconocer que a veces se nos puede pasar la mano respecto a algunos temas. Yo creo que cuando hay algún tema así, decirlo yo con mucho respeto, presidente, poder tener el tema de poderlo conversar de otra forma. Yo creo que lo que vimos y se mostró ese día no es digno de nosotros, no es digno de un consejo, sobre todo cuando nos referimos con esa yo diría casi violencia verbal hacia uno. Yo pido respeto por mis compañeros, por usted, con lo mismo respeto que yo le puedo tener que alcalde a usted, para que nosotros nos respeten. Sé que tiene su argumento, usted puede decir todos, pero yo voy a pedir y solidarizo en este aspecto que no vuelvan a suceder este tema. Muchas gracias. Concejal, con respecto al tema de la compañía de bomberos y que lo han hecho presente algunos concejales, no se ha entregado información porque falta documentación por reunir. Entendiendo que entre los terrenos hay un terreno que estamos viendo si es nuestro o es del Servio en su totalidad. Así que por eso es que el motivo de que no hemos dado una respuesta a la compañía, porque estamos trabajando en eso. Segundo, el tema del agua potable del sector de Los Boldos. Se está trabajando, no es problema de recursos, no pasa por el municipio, tiene que haber utilización de desvío. No es tan simple como conectar la manguerita al lado, porque eso tiene que tener una bomba de impulsión, tiene que tener un proyecto, una ingeniería. Pasamos de tener, 20 familias, tener 30 familias hoy día, pero eso se está haciendo. Nosotros hace unos meses atrás con el concejal Valle Moreno fuimos a terreno, hasta Nadia Araya, que es la territorial, también está pendiente el tema. Nosotros estamos en disposición de los recursos nuestros, hemos hecho gestiones con Esbío, y hoy día ya al menos logramos de que Esbío, porque en el fondo Esbío es una empresa con fines de lucro. Es cierto. Y si no le conviene el proyecto, en el fondo hay que pagar incorporación incluso, entonces hay que hacer todas esas cosas, gestiones, para que se puedan eliminar sus cobros. Nosotros ese trabajo lo hemos hecho. Entonces hoy día se ha hecho, se está trabajando en eso, no es que no se haya hecho nada. Y no es que haya una promesa, es un compromiso que vamos a hacer y lo vamos a cumplir. Pero tenemos que someternos a las normas de una empresa que es, en cierta forma... es prácticamente un monopolio, porque no existe otra institución, es como la empresa de energía. Entonces... hay que ir manejando los tiempos, ¿cierto?, de acuerdo a lo que ellos nos piden, y esos tiempos también van de acuerdo a la entrega de información con el fin de ir avanzando el proyecto. Esperamos los próximos meses tener información, reunirnos con los vecinos y contarles cuáles son los avances que tenemos con dicha obra. Lo mismo es con respecto al tema, se lo he explicado 10 veces, del tema de la conexión del alcantarillado, que el municipio pagó, está pagando la ingeniería del tema. No lo quisimos hacer con Esbío por la lentitud que significan los proyectos con ellos. Hay un ingeniero, debía estar terminando, yo creo que de aquí a final de año debe estar terminando la ingeniería, y con eso nosotros queríamos disposición de poder buscar el financiamiento para ejecutar esa obra, esperemos ya dentro del próximo año. Ese sector de Villa Rosario. Sector de Los Boldos. Con respecto al escaño, Anita, de lo que de ahí del sector de San Furgo, los proyectos se tienen que rendir en su totalmente, y una vez que los supervise y estén aceptados por el gobierno regional, recién se pueden modificar las partidas, es decir, sacar un escaño, cambiar la ubicación. Entonces, no porque se haya entregado a la empresa, está rendido el proyecto por completo y estamos sujetos a que nos puedan fiscalizar. Y si no está el escaño en el punto, en el lugar que se hizo, nos pueden también infraccionar a nosotros como municipio. Por eso no se han hecho esos temas. Señor presidente, me da un segundito nomás para profundizar en el tema, nomás con los vecinos allá. Ellos han hecho las consultas a Esbío.
Y ellos, si tuvieran la plata, por eso nosotros debemos crear, ellos dicen que si tuvieran los 40 millones de pesos que le cobran, que eso resuelven el problema. Si no es tema de plata, concejal. Entonces, eso es por eso estoy comunicando yo, que eso es lo que me explicaron ellos. Si nosotros podemos aportar con un pequeño proyecto, a yo aportar en algo esos recursos, yo creo que el problema se solucionaría. Pero si está el proyecto, estamos aportando y estamos trabajando en el tema, no es plata, es la factibilidad. Si usted tiene un arranque para 100 casas, no podemos conectar a 120. El BIO tiene que proporcionar las otras 20 casas para poder conectar a eso. Y esa es la modificación. No hay presión, tiene que haber una bomba impulsora. Para hacer esa bomba impulsora tiene que ver de dónde le cargan más agua potable. Entonces, son esos temas los que están resolviendo los arquitectos estos minutos. Solamente decirle que se está trabajando en el tema y no es que haya algo que se quede la sensación que no se ha avanzado en nada, porque se han hecho trabajo y me consta porque hemos tenido reuniones con el equipo proyecto, CERPLAC especialmente. Y yo mismo he hecho las gestiones con Esbio en las reuniones para que ojalá bajen los costos, porque ellos también tienen que pagar unos costos, porque no es tan así que tienen el dinero. O sea, hasta la reunión, Brian, eran que tienen que pagar como 700 mil pesos cada persona por solamente incorporarse, sin nada más que fuera el proyecto. Entonces, eso es lo que estamos tratando. ¿Ah? Y son cuatro callejones. Entonces, es más allá que el dinero. La idea es ahorrarle a la gente, darle la solución, y que sea una solución completa y no una solución parcial, porque si le damos a los primeros, nos pidieron cuánto, eran como 12, dos callejones y después aparecieron cuatro. Entonces, el tema, si vamos con eso todo, vamos a demorar lo mismo. Mejor hacer ahí, presidente, completo. Era primero Callejón Los Naranjos, que era el que estaba postulando desde ya hace algún tiempo mayor al tema. Después, por su continuidad, el Callejón Las Parcelas, que es el otro con gran cantidad de familias, que son los dos que están apegados. Y después íbamos a traspasarnos a los callejones de La Familia y de Villa El Rosal, que son dos callejones que están al frente y que son los otros callejones que continúan, que tienen más cantidad de vivienda. Entonces se fueron de a poco sumando. Entonces, eso, mejor tomaron todo el proyecto y se está haciendo un puro para tener una pura resolutividad, una pura factibilidad y una pura conexión. Gracias, presidente. Siendo las 10:14, cierro la sesión de consejo. Muchas gracias.